El doctor Campagnoli tenía una gran preocupación a raíz del accionar ilícito de un delincuente menor de edad que cometía numerosos hechos de robo en jurisdicción de la Comuna 12. Le pidió a un juzgado de menores que a ver si lo podíamos detener, con lo cual se dio participación al área de investigaciones de esta comuna, que está al mando del comisionado González, quien con su personal realizó el procedimiento. Pueden ver en el desarrollo de las tareas de investigación, las que nos compilara el doctor Campagnoli, arrancan desde el año 2010 y llegan hasta el día de hoy, 2011. Tenemos que el día 4 del 2 del 2010 es un robo calificado con el uso de armas. El lugar es en Melián con la calle Arias. Intervino el Juzgado Nacional de Menores número 4, Secretaría 10. Aquí luego, el 22 del 2, unos días después, en Vilela al 3700, también hay un robo con armas. La gráfica representa si la víctima fue femenino o masculino. Aquí tenemos otro robo con armas, con otra intervención de un juzgado de menores, es el 1 Secretaría 2. El 14 del 9 del 2010, otro robo con armas en Melián con Arias. Intervino el juzgado criminal de instrucción 42 y la Secretaría 146. Lo mismo pasó el 18 del 9 del 2010 en Melián con Ramallo. El 11 del 10 del 2010 en Posta con Ramallo. El 19 del 11 del 2010 en Correa con Naón. El 15 del 1 del 2011 en Melián con Ramallo. Y este, que es el último hecho que tiene registrado, que es la violación dentro del barrio Mitre, el 14 del 3 del 2011. Como verán, todos los hechos que se me sometieron a investigación están rodeando por la intersección de las calles el barrio Mitre.